¿Qué hay, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Teníamos mucho, mucho rato de no vernos, ma. La verdad es que tenía mucho rato de no hacer video. Y este va a ser un tutorial. Vamos, ma, a ajustar la suspensión de la KTM. Es una KTM 1090 Adventure, esta es martica. Vamos a ponerla un poco más suave, ma. Yo ahorita estoy pesando unos 70 kilos y la suspensión, ma, está en modo sport y está muy, muy dura, golpea mucho, ma. Pero, ma, sí ocupa que esté un poquitito más blanda. Vamos a trabajar tanto la suspensión delantera como el monoshock y a ver cómo nos queda, ma. Todo esto lo estoy haciendo conjunto en manual. Espero que les sirva, ma. No encontré ningún video en español, por eso lo hago. Entonces, pura vida, ma. Vamos a darle de una vez. ¿Qué herramientas vamos a ocupar? Muy fácil, imagínate. Vamos a darle con una llave 16, un Phillips, claramente, ma. Yo tuve que usar una francesa, ma, porque no tengo una llave tan grande para poder ajustar las botellas. Y, ma, un plano largo. Yo traje estos dos por aquello, pero igual solamente con un plano lo hacemos. Bueno, ma, lo primero que vamos a hacer es quitar este tornillo. De hecho, no lo vamos a quitar todo, solamente abrirlo un poquitito y vamos a escuchar donde el aire comienza a salir. Yo ya lo había hecho, nada más lo estoy haciendo para que ustedes vean que no pasa nada si lo quitamos. No lo tienen que quitar todo, ma, con solo abrirlo y que el aire comience a salir. Porque cuando la suspensión trabaja, comienza a generar burbujas de aire adentro de las botellas. Comienza a crear compresión de aire, ma, adentro. Y claramente, cuando vamos a funcionar o ponerla a trabajar, ma, se va a poner un poco más dura la suspensión. Entonces, la idea es liberar el aire que pueda tener dentro de cada uno de ellos. Ma, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a ajustar el tornillo de la compresión, que es este blanco que está aquí, ma. Lo primero que tenemos que hacer, ma, es girarlo todo, ma, al sentido horario, o sea, hacia allá, todo hacia acá. Una vez que llegamos al tope, comenzamos a girarlo al revés. Y aquí les dejo la configuración más o menos para que puedan verlo. No sé si se ve bien ahí, que es 17 clics para confort, 12 clics para estándar, 7 para sport y, bueno, y 7 igual para carga máxima. Una vez que lo hacemos, pasamos a la otra botella, ma, y hacemos el mismo proceso. Tienen que tener la misma cantidad de clics de una a otra. Igual también, yo ya lo hice, ma, entonces no lo voy a hacer ahorita, pero en cada movimiento suena, se siente como un clic. Entonces, bueno, ahí los van contando. Recuerden, primero todo el sentido horario para cerrarlo y luego para comenzar a abrirlo al sentido antihorario. Ahora, ma, lo que sigue, según el manual, es el prensado del amortiguador. Y es con este tornillo, ma, o esta tuerca que es bastante grande, ma, es esta. Esta y la tenemos a ambos lados. Aquí yo voy a usar la llave francesa porque, madre, no tengo una llave para poderlo hacer. Y también voy a usar la ayuda, madre, de un marcador para poder ver en dónde comienza el tornillo para poder contar las vueltas bien. Bueno, lo primero que hice, madre, es que tenemos que usarlo en sentido antihorario. Entonces vamos a darle al revés. Es un poco incómodo con esta barra. Qué lástima no tener la herramienta correcta para poder hacer esto. Es que tampoco quiero volver el tornillo, madre. Volver la cabeza de la tuerquilla. Ok, ma, ya llegó al tope el tornillo, ya el tornillo no da más. Ahora le vamos a dar dos vueltas en sentido horario para poder ajustarla. Entre más vueltas tenga en sentido horario, más apretado se pone. Entonces, ma, más dura va a estar la suspensión. Y lo que voy a hacer ahorita, ma, es lo siguiente. Voy a marcar con un pilot que esta es una vuelta. Porque le tenemos que dar dos. Entonces, para intentar hacerlo lo más preciso posible, ma. Y aquí se completa en la segunda vuelta. Ahora se repite el proceso, pero del otro lado. La misma vara, man. Y recuerden tener siempre la misma cantidad de vueltas. Y, man, ya ajustamos la suspensión delantera. Compresión, precarga, rebote, toda la mierda que puede existir, según el manual. Ahora vamos para el monocompensador, que es lo que más miedo me da, man, porque veo que tiene un montón de tornillos, man. Entonces, bueno, vamos a darle despacito y con una letra, leyendo el manual punto por punto. Igual se lo voy a dejar aquí, man, a un ladito, para que puedan ir viéndolo conmigo. Entonces, dice que lo que sigue es ajustar la compresión del monoamortiguador, que es en este tornillo que se ve aquí. No sé si ustedes lo están viendo. Vamos a ver si la cámara está viendo ahí bien. Bueno, supongo. Y, man, dice que son 20 clics. Que primero tenemos que girar todo, man, en sentido horario. O sea, todo hacia la derecha, todo hacia la derecha y luego todo hacia la izquierda. Bueno, dependiendo de la cantidad de clics que queramos. Yo le voy a poner 20 clics a este. Entonces, vamos a darle hasta el puro final. Ahí ya llegó hasta la última muesca y ahí no gira más. Entonces, comenzamos con clics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Tenemos las 20 ahí. Excelente. Dice que seguimos con
el tornillo esta tuerca, mae. Eso es una llave 16. Dice que esa llave 16 dice que tiene que ser todo en sentido horario. Ok, mae. En sentido horario, vamos a ver. Es una 16, ¿no? Sí. Bueno, no es 16, perros. les mentí. Es 16, esto debe ser como 17, mae. Voy a cambiar de llave, voy a buscar la llave correcta. Y en efecto, mae, era una 17, no una 16. Entonces vamos a girarlo todo hacia la derecha y luego vamos a reducir la cantidad de clics que nosotros queremos dependiendo del ajuste. Según el manual, lo que a mí me dice que tengo que hacer es ponerle, bueno, restarle 1.5 vueltas para estándar. Entonces vamos a hacerle, mae. Y en teoría, ahí ya llegó al tope. Entonces lo que voy a hacer igual, me voy a marcarlo, aunque no sé, bueno, no creo que en el video se vea. Vamos a darle vuelta y media en sentido antihorario. Entonces viene. De puta. De puta. Ok, ya llevamos una vuelta. Ahora media vuelta más. Un pelitín más todavía. Y ahí. Ahí ya quedó, en teoría, ese ajuste. Y por último, mae, dice que toca el tornillito de aquí abajo, mae. Gire el tornillo, gire en el sentido horario hasta notar la última muesca. Ok, y gire en sentido antihorario según la muesca correspondiente. Entonces, mae, igual, este va a configurar igual que el de arriba. Giramos todo hacia la derecha y luego 20 clics hacia la izquierda. Y aquí se va a ocupar el plano, que es un poquito más largo, mae. Ok, va para atrás. A ver, ¿cuánto hacemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 20. Perfecto. Vamos a ver si queda algún otro ajuste más. Bueno, ahora vamos a girar esta pieza ya por último para terminar con el ajuste del monocompensador. Todo en sentido antihorario, o sea, todo hacia la izquierda, hasta llegar al tope. Todo hasta llegar al tope, mae. Ok, ya llegué al tope, mae. Ahora dice que tenemos que darle, según esto, 12 vueltas, mae. Bueno, vamos a ver si le damos las 12 vueltillas. 1, 2, 3, 4, y la 12 sería esta, y 12, ahí queda. Y bueno, más, ahora sí ya en teoría terminamos de configurar la suspensión. Vamos a ver qué tal queda, vamos a ir a darnos una vueltita ahorita y ya les digo cuál es el resultado final, a ver si valió la pena esta barra. Y bueno, madre, salimos a hacer una prueba con la moto, a ver qué tal se siente la suspensión. Y hasta el momento, madre, pues sí quedó muchísimo más blanda, al menos adelante la siento muchísimo más blanda. Atrás, pues sí, voy a ocupar un poco de terreno malinto, ¿verdad? Un poco de terreno malinto, traer un poco más de peso, porque ma, yo casi no muevo la suspensión de atrás, yo soy muy liviano. Como 70 kilos, estoy pesando apenas, ma, entonces ve. Es lo que hay, muchachos. Sí, ma, para probarla creo que esto no es suficiente, la verdad es que yo creo que debería de probarla en calle mala, ¿verdad? Que es lo que nos importa a nosotros, pero ahorita no ando ni la chaqueta, no ando el pantalón, no ando nada puesto, ma. Y si me es barato, pues sí, va a ser un problemón. Pero sí, ma, definitivamente la suspensión de adelante sí absorbe muchísimo más. Ni siquiera, ma, tengo que estar de pie para poder hacer que la suspensión absorba a los muertos, por ejemplo. Bueno, ya saben, chicos, ma, si quieren el manual, al menos de la KTM 1090 Adventure R, creo que es la misma para la 1190 y para la 1050. Síganme en Instagram, Davidson, escríbanme, mae, yo se los comparto, me extraña la araña. Espero que les haya sido de utilidad, mae. Recuerden apretar los tornillos hasta el puro final en sentido antihorario y volverle a dar la cantidad de clics según indica el manual, muchachos, según indica el manual.
para que no se la echen. Ya, si ustedes la quieren jugar, madre, pues ya es muy ustedes. Los veo en otro video más. Muchísimas gracias, papillos. Por allá.